Muy buenas noches. Bienvenidos a Los Reporteros. 20 años se cumplieron ayer de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla, la muestra que transformó la capital andaluza y dio el impulso definitivo a la modernización de nuestra comunidad. Ahora, con perspectiva, sabemos lo que significó aquel evento, pero en su día hubo que convencer a propios y extraños de que las obras estarían terminadas a tiempo y que el proyecto no sería un fracaso. En el siguiente reportaje vamos a escuchar a los artífices del éxito y recordaremos también los momentos más importantes de aquella cita que atrajo a más de 42 millones de visitas de todo el mundo. Un año casi mágico para España. Sevilla se transformó absolutamente. Era una bendita locura. Yo creo que fue un sueño, totalmente, pero existió, o sea, un sueño real. Fue una experiencia maravillosa, irrepetible. Era algo como muy entrañable, ¿no? Y el 92 yo creo que ha sido para mucha gente muy importante, ¿eh? Quisimos ser los mejores y estar entre los mejores y lo conseguimos. Y que llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo. El recinto de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 se convirtió en una versión amable y sencilla del mundo feliz de Huxley. Miles de personas de todos los rincones del planeta se mezclaban, reían, disfrutaban y eran felices embriagados por una especie de soma elaborado con ingredientes traídos de los cinco continentes. Una alquimia de multiculturalidad, de arte, espectáculo, diseño, arquitectura, tecnología, modernidad, de fiesta. Han pasado 20 años y la Expo celebra, casi sin celebrarlo, el recuerdo de unos meses imborrables en la memoria colectiva. Miles de imágenes retenidas que documentan una parte importante de la historia de esta ciudad. AGESA, sociedad heredera de la Expo para la gestión de sus activos, trabaja en la digitalización del archivo fotográfico de la muestra. Estamos terminando la digitalización de la foto de Expo 92 que hicisteis vosotros. ¿Cuánta lleváis? Pues ya 40.000. ¿40.000? De 200.000 que tenemos en el banco de fotos. El 20 de abril de 1992 supuso un antes y un después. Pero el 92 empezó mucho antes de 1992. A finales de los años 70, un viaje del rey a la República Dominicana, el primero de un monarca español a América, es el escenario para anunciar la intención de España de celebrar una exposición universal para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento. Una idea que comenzó a tomar forma en los primeros años de los 80. Y un buen día me encontré con la llamada del presidente del gobierno que me ofreció el cargo. Tuvimos una primera entrevista en la que yo le dije que no entraba en mis proyectos, en mi programa máximo, le dije el ser comisario de la Expo. Estábamos hablando en el año 1984, se me hizo ver que aquello era un servicio a España, eso puede resultar hoy un tanto de patriotismo, pero quiero decir que la dosis de patriotismo yo la puse también. Comenzaba una carrera de fondo cuyo primer obstáculo estaba localizado en Chicago, elegida también sede de la exposición junto a Sevilla. La ciudad norteamericana empezó antes que la española, pero no pudo cumplir los plazos impuestos por la Oficina Internacional de Exposiciones ni sortear la habilidad y estrategia andaluza. Yo pedí una votación para excluir a Chicago y pedí además que la votación fuera votación secreta por el procedimiento, porque naturalmente no me atrevía a que se enfrentaran con el poder de Estados Unidos muchos de los países que tenían que votar, o de las representaciones de aquellos países, sobre todo iberoamericanos.
Y fue un éxito diplomático el que nosotros conseguimos, porque salió una gran mayoría para ya expulsar a Chicago del proyecto. Y ya quedó Sevilla como única sede. Nosotros, ante la proximidad y la competencia tanto de Chicago como de Barcelona 92, nos dimos una prisa enorme en conseguir los compromisos de los participantes, hasta el punto de que muy temprano, en la primera reunión de comisarios generales, yo creo que era el 88, teníamos ya 100 participantes. Es una prisa enorme. Manolo Olivencia, que fue el comisario fundador, el gran comisario de la Expo, decía eso. Emilio, yo estaba preparando, decía, cuando le preparaba yo los viajes, nos preparábamos los viajes, ya estamos metidos en el mundicolor. Sevilla se quedó sola en la carrera hacia el 92, horizonte que guardaba un proyecto tan enorme como desconocido para la opinión pública. El escepticismo era generalizado. Incluso en algunos sectores del gobierno, tengo que decirlo, en algunas personas del gobierno había un escepticismo. Bueno, ¿qué vamos a hacer allí? Eso va a ser una feria de abril en grande, dijo algún ministro. Comienzan las grandes obras de infraestructura viaria que habían de llevar a la isla de la Cartuja y de comunicaciones. Y es en el año 1987 cuando se cambia el ritmo y cuando empiezan las obras. La ciudad se puso patas arriba durante varios años para abrir los cauces que la conectaran con el mundo. Cayeron muros, viejos ladrillos que la separaban del río milenario. La reordenación urbana hizo que emergiera del olvido, el abandono y la ruina durante décadas, el monasterio de la Cartuja, aquel en el que Cristóbal Colón preparó el viaje a América. El edificio necesitó de una gran obra de rehabilitación para devolverle el esplendor de antaño y convertirlo en el símbolo de Expo 92. La transformación de estos terrenos, conocidos como Isla de la Cartuja, fue considerada la mayor obra pública de la década en Europa. Pero el tiempo apremiaba y, entre escepticismo y dudas, se abrió paso a toda velocidad una máquina poderosa que cruzaba despeñaperros como nunca un transporte terrestre lo había hecho. El AVE. La alta velocidad llegó a España un 14 de abril. Sevilla espabiló bastante, ¿no?, a raíz de la Expo. La ciudad cambió absolutamente, no ya digamos a nivel de infraestructuras, equipamientos, que eso fue importantísimo, ¿no?, porque la Expo no solamente fue este territorio, ¿no? Sevilla cuenta con la nueva estación de ferrocarril, el aeropuerto, 7 puentes, la recuperación integral del río, ¿no? Desde el año 88-89 empezábamos a hacer fotografías con una intencionalidad de demostrar que la Expo estaba hecha. O sea, que fotografiamos elementos en obra, pero siempre desde una perspectiva fotográfica que parecía que aquello estaba acabado ya, ¿no? La Torre Mirador y el Puente de la Barqueta, que eran dos elementos que se construyeron prontísimo, yo supongo que sería año 89 o así, y dábamos esas imágenes iluminadas y demás que parecía que la Expo estaba acabada. Evitando los cables, evitando todo que pudiera aparecer las obras. Cuando tú conocías cómo estaban funcionando las obras, etcétera, sí tenías la sensación de que llegábamos. El problema era fuera, que la gente pues no lo veía, ¿no? Entonces pensaban, esto está muy, muy retrasado, no llega, ¿no? ¿Quién? Voy a entrar al presidente de IBM España, de IBM Europa. Y venía tronchado de risa. Digo, ¿qué te ha pasado? Dice, venía en un taxi, dice, por supuesto me subí al taxi y dije, a la Huerta Vicente. El World Trade Center estaba transformado en Sevilla por la Huerta Vicente, con el ingenio propio sevillano. El taxi arrancó hacia la Huerta y todavía faltaban 15 días para la inauguración, todavía había algunas grúas que se veían en el horizonte dentro del recinto. Entonces el presidente le preguntó al taxista, ¿usted cree que esto estará terminado y listo para la inauguración? Y dice que el taxista, poniéndose así de escorzo, dice, ¿para la inauguración? Ni para la clausura. Había que convencer al mundo de muchas cosas. La capacidad de los españoles, la seriedad para cumplir plazos, los contenidos, pero también de que Sevilla y el recinto donde se concentrarían centenares de miles de personas sería seguro. Eran tiempos de convivencia de varios grupos terroristas en activo. ETA, Grapo, Terra Iure, las Brigadas Rojas. Y teníamos una cosa entonces incipiente que casi nadie había estudiado y conocía en profundidad, que era todo lo que actualmente viene a configurar el terrorismo radical islámico.
Es decir, teníamos un escenario de amenaza terrorista interna e internacional que suponía trabajar con los servicios de inteligencia propios y con los exteriores. Chequeábamos mucho a la gente que trabajaba en los pabellones y en las empresas constructoras y descubrimos, como decía, a una persona vinculada familiarmente a algún entorno del IRA, ¿no? Para los británicos fue una sorpresa decir, hombre, nos lo han dicho desde fuera, ¿no? No es que fuese una satisfacción para nosotros, porque lo que no queríamos era tener ningún visitante molesto, pero dio un poco la pista y créanme, supuso un reconocimiento desde esa anécdota por parte de elementos externos del rigor y seriedad con que se estaba afrontando. Luchamos mucho por atraer y lo conseguimos. Yo creo que eso fue un éxito de la Expo, el haber batido un récord en el número de países participantes y de organizaciones internacionales participantes. Yo no llevaba los kilómetros, pero me decían que era el equivalente a 2 vueltas al mundo. Una labor dura, pero la organización encontró a un aliado que a la postre se convertiría en todo un símbolo y en una estrella. De la cabeza del diseñador checo Hein Hedelman nacía Curro, la mascota de la Expo, un simpático personaje que viajó por todo el mundo para contar, a su manera, lo que se avecinaba. Curro fue fantástico y además nos proporcionó una percha, de promoción, de visibilidad, de publicidad estupenda. Viajábamos muchas veces con Curro, es decir. Y durante el viaje yo veía a la chica que venía. Candela era una chica modosita, tranquila, muy comedida, ¿eh? Se metía dentro de la estructura de Curro, la inflaban aquello, que se etcétera, y se transformaba. Se transformaba completamente. Y de repente era un pájaro loco. Un pájaro loco, divertido, ingenioso, provocador. Y recuerdo en la Plaza Roja de Moscú intentando pelearse con 2 soldados moscovitas que la miraban pero completamente asombrados sin saber si responder o no a aquel pájaro aquel. Se colocó una bufanda e imitaba a uno de los soldados que estaban en la plaza, que incluso luego casi le crea un conflicto. Y en Frankfurt tuve la mala experiencia de que con Jacinto Pellón y la comitiva fue cuando coincidió con cuando salió ardiendo el pabellón de los descubrimientos. La quema del pabellón de los descubrimientos fue un momento terrible. La verdad es que la ilusión que le habíamos puesto era uno de nuestros pabellones insignia. Estaba prácticamente terminado. Lo había visitado la reina pocos días antes. Aquello fue una desgracia imposible de prever y de anticipar. Ese fue el momento más duro. Después, yo no recuerdo así momentos más dramáticos ni nada de esto. Yo creo que todo era... El barquetazo. Bueno, lo del puente de la barqueta fue más una anécdota, ¿no? Una anécdota que hizo todavía más pensar que esto no se iba a construir o que iba a fallar o... Sí. Pues fue cuando el puente de la barqueta, cuando lo están girando... Estaban girando, sí. Y por un golpe de aire se rompe el cable y volvió a su sitio, ¿no? Eso también hizo un poco... A los más pesimistas les hacía pensar que no se iba a poder construir. Bueno, la verdad es que la sensación allí a pie de puente era terrible. Sí. El vuelco de la nao Victoria el día de su botadura también tuvo su reflejo negativo en la opinión pública. Se vio el Curro encima del barco y después se vio el barco casi hundido. Entonces, ¡cuidado con Curro! Curro hacía media hora que no estaba en el barco. Incidencias aparte, descreimiento, guasa, unas veces asociada a la forma de ser de la Tierra, otras muchas impostada, la Expo siguió adelante. Recuerdo que fueron meses de una gran excitación, de una gran agitación en todos los sentidos. Yo creo que estaba todos los días, venía de visita de obra al pabellón. Y la verdad sí, recuerdo como una época de una gran intensidad, ¿no? Conocíamos a muchos arquitectos que venían, que venían, se interesaban, porque como era uno de los pabellones que había arrancado antes, pues cuando venían los arquitectos extranjeros a visitar su parcela, pues acercaban siempre a ver el pabellón. El pabellón de la República Democrática Alemana desapareció y vino a pedirme trabajo el comisario general de la República Democrática Alemana. El letrero del pabellón de la URSS estaba ya en el techo magnífico que tenían aquellos URSS. Puedo quitarlo y cambiarlo por Rusia.
Yugoslavia le cancelamos, le cerramos las cuentas en un momento dado. Checoslovaquia se dividió en dos y como ya no podían porque el pabellón estaba ya hecho, lo que hicieron fue poner dos restaurantes. Apareció Sudáfrica en escena, Chile, en momentos de cambio importantes. Fue un momento extraordinariamente convulso. La Sevilla eterna, clásica, fiel a sus tradiciones, se liberó de prejuicios y de escepticismo respecto a aquella anunciada cita y se asomó al siglo XXI antes de tiempo. Yo creo que Sevilla pierde una ocasión de utilizar el río como el elemento vertebrador, el protagonista del discurso expositivo, porque siendo como era además la exposición de la era de los descubrimientos, el río jugaba un papel absolutamente fundamental, ¿no? Andalucía se acercó a sí misma y al resto de España y abrió las ventanas para que el mundo la viera de otra manera, con una mirada más allá del viejo tópico con el que siempre había sido reconocida dentro y fuera de esta tierra. Yo tenía una idea mucho más de pueblo, más que de ciudad internacional, precisamente, ¿no? Totalmente. Y claro, en esta circunstancia, lo que ocurrió aquí fue lo contrario, que la gente de la ciudad se mezcló con extranjeros de todo el mundo. Yo creo que eso fue único y no había ocurrido antes aquí. Ahora, pues, somos unos cuantos que nos hemos quedado y hay más costumbre de tener a gente de fuera viviendo aquí, pero creo que en ese momento fue como la primera vez. ¿En determinadas ocasiones ha sido así o ha sido como...? Sí, tuvimos una fase de preparación muy intensiva de un par de meses. Aunque un poco lo que querían de nosotros... No era fácil porque dedicaban a hacer colas, como estamos diciendo, muy largas. Nunca olvidaré las colas que llegaban hasta la puerta, hasta los otros extremos del puente. Era impresionante, sobre todo a la apertura, a las 9 de la mañana, cuando había tanta afluencia de público, porque además era muy curioso ver cómo accedían. Los pabellones no abrían hasta las 10, pero ellos entraban a las 9 y todo el mundo entraba y salía corriendo para intentar coger un sitio bueno en el pabellón de España, que fue el pabellón Estrella. Yo recuerdo abrir las puertas en puerta Barqueta y tener las pupis que frenar a la gente porque iba todo el mundo con los bebés, pero corriendo y sin echarle cuenta al bebé. A lo mejor llevaba ya al bebé colgando y era por intentar llegar antes que la otra madre al curro para hacerle la foto. No olvidemos que la Expo tuvo 42 millones de visitas y 15 millones y medio de visitantes, que son cifras muy importantes. Un cuarto de millón diario de media, con algunos picos de 400.000, 500.000 y un día de 629.000. El 3 de octubre no se me olvidará nunca porque vaya día. Disuelvan la cola. Hay muchas cosas interesantes que ver. Es totalmente inútil que sigan haciendo cola. No hay más tickets para hoy. Para mañana tiene que venir mañana, caballero. Bueno, muy bien. Pero siempre contábamos con la ayuda con los compañeros de espectáculo, los mismos Julen, que son unos artistas, y la verdad es que aligeraban de alguna manera la espera. El numerito este que hacíamos de recibimiento, de entrada, y eso era muy entrañable porque la gente te miraba con muchas ganas, era la puerta y la gente iba con muchas ganas a ver a la... Ahí está el tío. Es verdad lo de la barriga, sí. Tienes razón. Y abdominales y todo. Es que ahora los tengo relajados. Bueno, posiblemente antes no necesitase gafas y ahora sí. Madre mía. El recinto era un inmenso escenario en el que participaban los visitantes. Decenas de grupos de teatro, músicos, bailarines y otros muchos artistas repartían juego y espectáculo por sus calles. Vendíamos esto que estaba viendo ahora, que es el microclima, que lo ofrecíamos, aparte de que dentro había el microclima, nosotros se lo ofrecíamos, un ratito de microclima todo el rato, les tendíamos una alfombra. Era algo como muy entrañable, ¿no? Madre mía. Y Pepe también está tela desde el... ¡Qué maravilla, ¿no? Qué imágenes más bonitas. Lo de la entrada es que era muy gratificante para el actor, porque cada día te salía alguien haciéndote una barbaridad. Tú le hacías una, te la devolvían y era muy divertido. Teníamos diariamente una actuación de protocolo con las autoridades que venían ese día y realmente nosotros éramos un manojo de nervios dentro, pero Curro seguía mostrándose correcto, educado, a la vez un poco picaresco,
y siempre se haya sacado jugo de todos esos momentos. Mínimo nos íbamos a encontrar siempre en el escenario de Sevilla, pues tres comitivas de alto nivel de prestación de seguridad como VIP, con cápsulas de seguridad, con unos dispositivos de seguridad próximos y remotos que prestaban los cuerpos y fuerzas de seguridad y que era un nivel increíble. Traerlos del aeropuerto, localizarlos en la ciudad, enseñarles la ciudad, traerlos a la Expo, celebrar la Expo, el acto del Día Nacional, sacarlos de la Expo, ir a recibir al siguiente. Es decir, había mínimo tres o cinco, en algunos casos, equipos de seguridad prestando ese nivel. Era una bendita locura. Una bendita locura que funcionó y a lo que parece no funcionó del todo mal. El plan de seguridad integral de la Expo 92 incluía a personas y a mercancías. Un dispositivo complejo que obligaba a chequear a diario todo lo que entraba en el recinto de la Cartuja. El plan tenía como marca, como objetivo, una frase muy nuestra, que era tengamos la fiesta en paz. Entonces no estábamos dispuestos a que nadie impidiera que tuviéramos la fiesta en paz. Pero el éxito de la Expo que echaba a andar no estaba conseguido con un buen arranque, aunque este fuera sorprendente. Había que mantener la tensión, superar las pruebas día a día durante 6 meses. Durante la época de la construcción de la Expo teníamos un reloj electrónico que iba diciendo faltan tantos días para la inauguración. Cuando inauguramos cambiamos el reloj y decíamos faltan tantos días para la clausura. Y yo recuerdo que había 150, faltan 157 días para la clausura. Digo, han pasado solo 20 días. Digo, es que no vamos a, no llegamos, no vamos a aguantar. Pues aguantamos. Nos felicitaban mucho, sobre todo los pupis, que eran los que más trataban con el público, y me comentaban como la gente al salir le daba la enhorabuena, le felicitaba y era una sensación muy agradable, muy agradable. Fue un sueño, totalmente, pero existió, o sea, un sueño real, que duró 6 meses, pero yo creo que nos permitió a todos abrirnos muchísimo al mundo en general, sin duda ninguna, sí. Llegó un momento en que tú veías que nos querían tela, nos perseguían, como si, ¿sabes? Digo, estaban el pabellón de Japón, el este y el otro, y el curro. O sea, había que ver al curro. O sea. A mí me marcó muchísimo llevar la antorcha olímpica. En ese barco por el canal y escuchar todos los puentes llenos de gente, escuchar todo el mundo diciendo curro, pues la verdad que yo fue del momento, sin duda alguna, más emocionante de todos los que he vivido con curro. Curro, además de simpático y picarón, era atrevido. Era uno de los espectáculos que más llamaba la atención de Curro y de hecho además lo que era la plazoleta del lago se llenaba en ese momento. Ahí en el pabellón de México había tres pases diarios y ahí están los vídeos, vamos, sí, se llenaba. Súper divertido. Se llenaba la plaza. La isla de la Cartuja producía cada jornada, dentro y fuera de los pabellones, escenas inolvidables. Al atardecer, la cabalgata diseñada por el fundador de Les Comédiens, Joan Font, convertía las calles en pura fantasía. Vemos mucho que era fotos de ambiente, no sé si te acuerdas, ¿no? Porque hacemos evidentemente personalidades, presentaciones, conciertos, público, ¿no? Pero te decía muchas veces, bueno, pues salía fotos de ambiente, porque la calle, lo que era el espacio común de todo el público, era también otro, era parte del espectáculo, ¿no? Y se creaban momentos y situaciones, pero había también... A cabalgata, ¿no? A cabalgata, toda la animación de calle. Teníamos a Tinaya, que yo creo que tenemos que recordar aquí, que es la persona que además lamentablemente murió hace 3 años y una persona muy, muy especializada en fotografías de gente, también hizo mucha arquitectura. Mucho retrato. Mucho retrato también. En 9 escenarios distintos de la ciudad se desarrollaron durante aquellos meses 31.000 espectáculos, algunos de ellos irrepetibles. Vi que allí pues estaba gente de la talla de pues eso, Keith Richards, B.B. King, Bob Dylan, y ahí me di yo cuenta que la Expo iba a ser algo importante, ¿no? También se hizo la Cartuja territorio de una especie de cuento en el que no faltaban reyes, príncipes y princesas, algunas que denotaban tristeza ante el mundo concentrado en aquella isla.
Visitaron la Expo 77 jefes de Estado de Gobierno, 44 miembros de Casas Reales y 200 y pico ministros de todos los distintos gobiernos. Jefes de Estado y de Gobierno por doquier, hasta llegar un día a la cumbre. La segunda cumbre iberoamericana que se celebraba en Madrid nos visitó en pleno, con un Fidel Castro entonces en plena forma. Ello fue ya el despliegue final del operativo, ¿no? Donde había que casar personas con su dificultad desde el punto de vista de seguridad, como Fidel Castro o de Violeta Chamorro, y de la interlocución entre ambos, con anécdotas y frases cruzadas en el almuerzo que quedan para los anales de la historia política iberoamericana, ¿no? Hay una de las grandes anécdotas cuando al final del almuerzo en el pabellón de España empieza a haber una situación de enfrentamiento y de tensión entre Violeta Chamorro Fidel Castro, que rompió el rey diciendo: señores, se ha terminado el café, que la Expo nos espera fuera. Y lo sacamos fuera porque las cosas empezaban a elevarse de tono. Y la fiesta pasó, la cabalgata, pues se terminó un buen día y se fue a los almacenes. Nosotros hubiéramos querido incluso que una persona jurídica permanente, una fundación, fuera heredera del mensaje de la Expo y fuera renovándolo a través de sus actividades con una permanencia en el tiempo. Manuel Olivencia quería reunir a un grupo de grandes personalidades que simbolizara el homenaje a la capacidad descubridora de la mente humana. Contaba con el Nobel Severo Ochoa como presidente de un comité de expertos. Que llegó a convocar una reunión de todos los premios Nobel existentes para que se firmara, con ocasión de la Expo 92, un manifiesto de Sevilla 92. Desgraciadamente, esa idea, que podía haberse realizado porque teníamos los patrocinios necesarios para hacerlo y el consentimiento de los invitados, no llegó a realizarse. Predominó la idea de la fiesta sobre la idea del mensaje. Conforme pasaba el tiempo y se acercaba la fecha de la inauguración, se hacían más patentes las discrepancias y tensiones entre el comisario Manuel Olivencia y el entonces consejero delegado de la Expo, Jacinto Pellón. Un hombre considerado eficaz, cuyos métodos fueron cuestionados por algunos sectores e incluso calificados de irregulares, imputaciones de las que resultó absuelto. Yo creo que quizás es el momento de reconocer, digamos, la importancia enorme de una persona como Jacinto Pellón, que yo creo que esta ciudad tan olvidadiza en tantas ocasiones debe de terminar cuanto antes, digamos, honrando su memoria, ¿no? Porque yo creo que fue la persona, al menos desde mi punto de vista, una persona clave. Una persona que fue muy maltratado después de la Expo, después de todas aquellas imputaciones, que había quedado, en cierto modo, como un apestado, y que todas aquellas cosas se sobreseyeron. Sin embargo, después la ciudad de Sevilla nunca ha reconocido el papel de Pellón, ¿no? 20 años de un sueño que ha dejado en el recuerdo muchas sensaciones, a veces contradictorias. Yo lo considero, en primer lugar, una experiencia única, y me siento muy orgulloso de haberla vivido. Eso es lo primero. Si llamamos a esto dulce, pues bien, es el recuerdo dulce. Después, lo agrio viene de enfrentamientos políticos. Yo acepté, por ser un tema de Estado, y yo tuve que dimitir cuando se convirtió en un tema de partido. Y cuando empezaron enfrentamientos políticos, en definitiva, para apuntarse el éxito que se veía que iba a ser la exposición. La embriaguez del 92 terminó en una gran resaca en el 93. El nuevo año trajo la recesión y el incremento notable del paro. En plena crisis económica, nació Cartuja 93. Y reconozco un error, y fue ponerle a la Posexpo Cartuja 93. 93. La natural impaciencia del pueblo español, que es parte casi de nuestro código genético, ser inclemente con los tiempos y sobre todo ser muy impaciente, claro, le llevó a pensar que el 93 estaba las cosas hechas, que tenían entre 92 y 93 estaba. No, mire usted, era el punto de arranque.
Sevilla quizás hubiera debido de recibir este legado quizás de otra manera, ¿no? Yo lo que sí creo es que hoy, tal como se encuentra, me parece que está necesitado de una gran transformación, ¿no? O sea, me parece que es muy importante hoy construir ciudad en el territorio de la Expo. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Han pasado 20 años. No puedo recordar ni los cansancios, ni los agotamientos. Cuando recuerdo algo, recuerdo eso, los kilómetros que hacíamos en bicicleta, pero bien. Las tardes de calor, pero bien. Yo lo recuerdo como algo muy positivo, muy bello. La vivencia mía en el año 92 fue casi más fuerte de toda la que había tenido hasta entonces en Francia. No nos creíamos que íbamos a ser capaces de organizarlo. Yo creo que salió muy bien y la verdad es que es un sueño que se hizo realidad. Te encontrabas con momentos y situaciones que yo muchas no he vuelto a repetirlas en mi carrera. Sevilla se transformó absolutamente, ¿no? Es decir, ha hecho mejor a la ciudad, yo creo, en todos los sentidos, a la gente también, ¿no? Una experiencia maravillosa, irrepetible. Fuimos muy, muy felices haciendo el curro. Recordaré mientras pueda la anécdota con Su Majestad el Rey terminando los fuegos artificiales en la terraza del pabellón de España, que me llama y me dice: conozco a dos por lo menos que esta noche van a dormir más tranquilos. Uno soy yo y creo que el otro eres tú. Cuando el rey clausura la exposición el 12 de octubre y se vuelve, y entre aliviado y contento y satisfecho, me da un abrazo que rompe todos los esquemas de protocolo y me veo yo abrazado casi con los ojos cerrados por el rey. Una foto estupenda y lo recuerdo realmente con enorme satisfacción. Un trabajo que tenía un plazo fijo además y que llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo. Una expo que no se acabó, que es la expo de la imaginación, de las ilusiones, de querer ser mejores. Quisimos ser los mejores y estar entre los mejores y lo conseguimos. Y terminó la expo y se planteó el siguiente reto: ¿qué hacer con aquel espacio inmenso de la isla de la Cartuja que Sevilla había recuperado? Pues llegó Cartuja 93, ya lo han oído, y no sin polémica, pero de eso hablaremos en otro momento, quizá dentro de 6 meses, cuando el calendario marque el aniversario de la clausura. Así terminamos, la semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.